tengo ya. Tres nuevas familias se instalan en Quintanar de la Sierra, atraídas por el plan Burgos Repuebla, que se desarrolla a través de la Diputación de Burgos y el proyecto Arraigo. De estas tres familias que han llegado a Quintanar de la Sierra, dos provienen de Cuba y otra de Argentina. Su llegada se ha producido en los últimos meses y desde el proyecto Burgos Repuebla se ha puesto en contacto a los nuevos vecinos con ofertantes de trabajo y también con ofertantes de vivienda. Nosotros no facilitamos económicamente nada, solamente se le da acompañamiento y tienen que ser familias que vengan con un proyecto de vida. No tienen que hacer competencia a las personas que vienen al pueblo. Las personas del pueblo tienen que verlo como un vecino más. Tienen que ser personas que aportan, tienen que ser personas que trabajan y sobre todo nos dedicamos a las familias, familias con niños. Y ahí es el resultado, como ha dicho el presidente, que tenemos cerca del 40% de niños y lo vais a ver ahora, en todas las edades. El programa funciona sobre todo en lo siguiente. Nosotros hace un año y a través de la confianza que nos mostró la Diputación de Burgos, iniciamos un estudio de la provincia, donde vimos, hablamos con los alcaldes, hablamos con las empresas, con los dueños de casas y también con la prima población. Y ahí vimos que Burgos tiene todas las posibilidades para hacer un buen proyecto de repoblación. A través de este pequeño estudio se diseñó un programa mayor. Este es el programa que hemos acabado ahora. Y este programa no tiene sentido si nosotros lo accionamos solo. Nosotros hemos tenido una ayuda importantísima de la propia Diputación, de Carlos, de Ricardo y de Beatriz, su presidente, su gerente y su técnica, que nos ha facilitado con nuestros 10 técnicos en el territorio pues un trabajo fluido y de acompañamiento. ¿En qué se basa? Se basa que tenemos un fondo de 25.000 familias que están apuntadas al proyecto y nosotros vamos al origen a conocer a estas familias. Y como nuestros técnicos en Burgos conocen muy bien los pueblos, si se necesita un panadero tenemos 40 panaderos para ese perfil específico en un pueblo. Entonces ahí empieza todo lo que es el acompañamiento y lo que es la organización de toda la estructura que tenemos. Hemos encontrado empresarios que nos están facilitando la entrada y todo se basa en un tema, que es la confianza. Confianza en el que viene, confianza en la empresa que va particularmente a poder colocar a esta persona, confianza del dueño de la casa. En definitiva, yo creo que estamos muy satisfechos del programa. Como ha dicho muy bien el presidente, hay una inercia que en el último mes ya son 8 familias más que no cuentan en estas y 28 personas, pero esto va creciendo. Entonces creo que tenemos un ecosistema muy apropiado en Burgos para dar ese paso que ha dicho el presidente y que comparte Carlos, Ricardo y todo el equipo de Sodebur. Tenemos 5 familias de Cuba, que son españoles, y nosotros hacemos el regreso, y una familia de Alemania, que también eran españoles y están ahora. Aproximadamente, bueno, pues veis que es el 25% son extranjeros. En la zona de Villarcayo son 5 familias, en la zona de Castrojeriz son 4, en Oña son 3 familias, en Quintanar de la Orden son 2, y luego, bueno, vais a tener los datos en el este, pero también tenemos en Cuscurrita 1, en Lerma 1, en Melgar de Fundamental 1, en San Pedro Samuel otra, en Traspaderne 1, en Villadiego otra, en Villaquirán de la Puebla otra y en Belorado otra. En definitiva, bueno, pero también hemos creado puestos. Hay 10 técnicas y además el tema de la repoblación es femenino en este sentido. Hemos tenido 10 técnicas que se les ha dado contrato, ellas trabajan en los pueblos y ha coincidido técnicas en este caso. Y vemos que el tema en nuestra empresa, el 80% son mujeres y además son las que al final convencen a las familias y le dan a conocer el pueblo de mejor forma. Se han creado 10 puestos directos, se han creado 18 puestos indirectos, es decir, las familias que han venido ya están trabajando en distintos puestos y vais a ver a 8 empresarios que tenemos dentro y que van a contar su experiencia. Muchas gracias. Desde el Ayuntamiento, Proyecto Arraigo y Diputación de Burgos están especialmente satisfechos con el desarrollo de este proyecto y por ello se va a prorrogar durante al menos medio año más. Pues ha sido 7 meses, es decir, lo que se ha conseguido en Burgos, nosotros trabajamos en 15 provincias, puedo decir que no se ha conseguido en ninguna parte de España. ¿Desde abril?
desde el mes de enero que empezamos y finalizó el proyecto esta primera fase en el mes de agosto. Sí, pero sí. Ha habido una continuación, es decir, la Diputación ha acelerado para que pudiéramos continuar y esa inercia que ha comentado hace que ahora mismo tengamos en septiembre 8 familias más. Agradecer la presencia de Enrique, pero sobre todo agradecer también la presencia de los actores y de los protagonistas de un plan que simboliza también una estrategia que es la que tiene la propia Diputación Provincial con respecto al reto demográfico, ¿no? Creamos al principio de la legislatura un departamento específico, una sección específica en torno al reto demográfico y como resultado pues se pueden ir ya concretando ciertas políticas. Una de ellas es la que ha llevado a ya 77 personas a venir de fuera para vivir, para desarrollar su proyecto de vida, para trabajar en la provincia de Burgos, ¿no? En un programa que hoy están dentro 44 municipios de la provincia y que en torno a una financiación que nos ha llegado del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León ha permitido financiar con más de 317.000 euros un programa que es la punta de muchas más iniciativas que tienen como objetivo que las familias entiendan Burgos como un elemento principal para desarrollar proyectos de vida. Y para desarrollar un proyecto de vida hay 3 condicionantes fundamentales. Lo primero, que la familia quiera venir al territorio. Lo segundo, que tenga vivienda para poder vivir. Y lo tercero, que tenga un empleo. Y eso es lo que concentra el programa Arraigo. Eso es lo que permite, a través de la gestión de la asociación y en colaboración con las administraciones públicas, ponerse en contacto con familias que demandan, en este caso, pues un proyecto de vida diferente al que tienen, que permite también, dentro de una inmigración regular, participar en algo que es fundamental para el futuro de la provincia de Burgos, que es que gente de fuera venga a repoblar nuestros pueblos, que gente de fuera entienda que hay una oportunidad de destino en la provincia de Burgos y que se le facilite de forma clara pues esa llegada, ¿no? A través de una vivienda, por lo tanto hay que hablar con los propietarios, a través de un puesto de empleo, por lo tanto hay que hablar con los empresarios, con las empresarias de ese territorio y con una administración que le recibe con los brazos abiertos, ¿no? Y en este caso también de forma coordinada, porque financia el programa tanto el Gobierno de España como la Junta de Castilla y León, como la propia Diputación Provincial de Burgos, ¿no? Por lo tanto, sí, son ya 77 personas, 40% de esas 77 personas son niños, por lo tanto también se le está alimentando a la provincia de ese recurso fundamental que es la gente joven, que se puede educar, que se puede formar y que por lo tanto puede desarrollar también proyectos a futuro en la provincia de Burgos, ¿no? Este es un programa en el que seguiremos apostando. Me comenta el propio Enrique que ya hay una inercia para los próximos meses, donde se está trabajando con 28 familias más. En definitiva, puede parecer un programa pequeño, pero es un programa muy grande, es un programa muy identitario de lo que quiere la Diputación Provincial de Burgos y es un programa que refleja y muy bien cuáles son uno de los grandes objetivos que tenemos para este mandato y para los siguientes, entiendo, como es las políticas dirigidas al reto demográfico.